Entendemos que los motivos de la, de la convocatoria es precisamente el temor a que pierdan el negocio. Las, en las, todas las organizaciones que hoy están convocando a la marcha son aquellas que efectivamente actúan de intermediarios entre el, el plan social y el beneficiario. Y, por supuesto, entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Solo para poner un ejemplo, el Polo Obrero, que es una de las organizaciones que hoy convoca, maneja una caja de 5.461 millones de pesos, por supuesto siempre extorsionando o... Eh, maltratando a la gente que necesita estos planes y que realmente tiene necesidades y así lo entendemos. Eh, ya la ministra de, de Capital Humano anunció cuál va a ser la metodología, que la repito, la resumo en la sencilla frase del que corta no cobra y también en efectivamente priorizar las ayudas que son de asignación directa y donde no hay intermediarios como puede ser por ejemplo la AUH. Les recuerdo también que eh, esta disposición, la línea 134, esta línea donde anónimamente pueden hacer la denuncia a aquellos que consideren que son o que están siendo extorsionados para ir a la marcha amenazándolos de no cobrar el plan o como conté ayer a la, en, el, en la conferencia de la tarde o en, el, en la grabación de la tarde eh, amenazándolos con otro tipo de cuestiones como no dejarles acceder a los merenderos si no van a, la, o a los comedores si no van a las marchas o cobrarles algún tipo de multa además de por supuesto quitarles parte de lo que, de lo que cobran de, de plan social hasta el corte de las diez y media de la mañana, que es el último dato que, que, que recibí, en, el 134, en la línea 134, se han recibido 8,900 denuncias. y hay buena parte de estas denuncias tienen o aportaron datos relevantes en términos de nombres de organizaciones o punteros o, o, o algún otro dato que sirven para empezar a asignar, eh, por supuesto, responsabilidades en términos penales, lo que, por supuesto, tendrán novedades en los, en los días sucesivos. El protocolo de seguridad del día de hoy se está desarrollando con total normalidad, por supuesto, van a ir teniendo información actualizada durante toda la jornada está habiendo controles preventivos en estaciones de trenes y en eh, los diferentes accesos a la ciudad eh, dato este que por supuesto ustedes ya lo cuen ya cuentan con él o ya lo saben desde eh, la primera hora del día de hoy hoy a las 21 horas el presidente de la Nación dará a conocer, explicará, anunciará y explicará el contenido del decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica. Eh, así que bueno, a partir de allí ustedes tendrán información de su contenido. Eh, en lo que respecta a mí, he eh, terminado, así que quedo abierto por si hay alguna, alguna pregunta sobre estos temas. Soy todo oídos. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo está? Sofía Rojas para Noticias Argentinas. La, la primera pregunta es relativa al protocolo de seguridad del, del que recién hizo mención. Quisiera pedirle si puede explicar detalladamente la aplicación de, de dicho protocolo en situaciones específicas donde madres o padres asistan con menores a las movilizaciones, sobre todo teniendo en cuenta que tal vez la explicación pueda servir a modo de prevención en la movilización de hoy. Y en segundo lugar consultarle sobre estas más de 8.000 denuncias que recibió la línea 134, si hay algún criterio para, para eh, detectar la veracidad de, de dichas denuncias o si se recogen todas las denuncias anónimas que se hacen y cómo se va a proceder con los testimonios una vez que estén recopilados. Gracias. No, por favor. Tratemos, eh, les pido por favor a todos, tratemos de eh, hacer una sola pregunta. Yo sí si después tengo, tengo tiempo, ahora estamos en los comienzos, pero eh, vamos a... Hacer, obviamente van a poder hacerme más preguntas, pero simplemente para que todo sea justo entre todos ustedes, que, que cada uno haga una pregunta. Gracias. Gracias por apagar el celular, el sonido. Eh, con respecto al protocolo, no, no puedo darte ningún detalle precisamente porque es parte de la seguridad eh, de el, que imparte el Ministerio de Seguridad. De todas maneras, la ministra Bullrich va a eh, ir dando detalles de lo que ocurra y tal vez algún detalle de lo que me estás preguntando, pero claramente es un tema de seguridad que no vamos a, no vamos a, a develar. Eh, la segunda pregunta era sobre las denuncias, sobre las 8.000 denuncias. Bueno, nosotros, el, por supuesto que tenemos el dato, el dato en bruto y el primer análisis que hicimos de las 8.000 denuncias en virtud de encontrar datos relevantes y la verdad que la sorpresa fue que... Eh, les pido por favor el sonido, pero por, también para que no se, a, a sus compañeros no se le interrumpa la respuesta. A mí no me molesta, pero, pero supongo que para ustedes es bastante molesto. Eh, por supuesto que se hizo un análisis de todas las denuncias en términos de encontrar datos relevantes, eh, que es lo que te, les acabo de comentar, y por supuesto que eh, todo esto va a estar enmarcado en una acción judicial que van a conocer. En breve, por supuesto, esto requiere, primero que seguimos recibiendo denuncias y después que requiere eh, algún día más de proceso de la, de la información. Y pretendemos que en lo sucesivo esta línea siga recibiendo denuncias y seguir estando... Eh, Primero, cerca del que tiene el problema, el que sufre hoy esta necesidad de tener que cobrar un plan social y que se le meta a alguien en el medio a intentar sacarle el beneficio, amenazarlo o extorsionarlo, la verdad es que nos parece bastante injusto y, cómo decírtelo, que amenacen a alguien con, por ejemplo, no dejarlo entrar a partir de mañana a un comedor a alimentarse, si no. Eh, si no va la marcha, la verdad es que me parece de una calidad humana eh, bastante cuestionable. ¿no? Sí, por supuesto que lo hay, claramente. Buen día, voceros. Fernando Ramírez, de la Hola, agencia perdón. TELAM. Eh, respecto al denú que va a anunciar el presidente de ley, si sí, eh, está incluida ahí la derogación de la ley de alquileres, también si hay una reforma laboral y cuántas empresas públicas se van a privatizar. Gracias. Y concatenado, perdón, si se va a convocar a sesiones extraordinarias al Congreso. Gracias. El, se va a convocar a sesiones extraordinarias, por supuesto. Veremos cu cuándo ocurre eso. Eh, entiendo que será también en. En los, en los próximos días y en relación al contenido del DNU no va a haber ningún detalle hasta que el presidente de la Nación hable por cadena nacional. Hola, ¿qué tal? Buenos días, vocero ¿Para? Natalia Bacaresa de Diario Bae. Eh, bueno, hay varias consultas, lamentablemente voy a tener que extender más de una pregunta. Eh, ya hubo una advertencia de parte de la CGT con respecto al DNU, no sé si está al tanto que van a judicializar cualquier medida que tenga que ver con el pago al corte a las indemnizaciones o la quita de derechos laborales, qué respuesta tiene y si tienen pensado el Gobierno Nacional convocar a los gremios a raíz de las modificaciones que se van a estar anunciando en el DNI. Y también, importante para todos los argentinos, de dónde van a salir los fondos para salir de esta crisis, ya que se acaba de informar que se ha caído el SWAP con China. En principio, el SWAP no tengo absolutamente nada para decirte, ni para confirmarte, ni para desmentir. Cuando lo tengamos, lo informaremos tal como corresponde. Eh, en principio no hay ninguna anomalía en ese tema, pero te repito, no tenemos detalles para para informar. Eh, con respecto a las denuncias o no que puedan hacer no solo la CGT, digo, cualquier eh, agrupación, asociación o, o persona que se pueda sentir afectada, por supuesto que tiene el derecho de eh, judicializar lo que le parezca lo que le parezca que haya que judicializar, digo, no nos metemos en, en decisiones ajenas, entiendo que la Secretaría de Trabajo eh, está en comunicación con los, con los gremios, así que será un tema que a medida que transcurran los días tendremos novedades y podré, podré ampliar sobre eso. Bueno, es un tema del ministerio de, del perdón de la Secretaría de Trabajo y entiendo que están en, entablando líneas de diálogo, por supuesto, como con todos los sectores. A ver, somos un gobierno de diálogo abierto. Jaime. Me voy. ¿Qué tal? Buen día. Sí, o sea, ¿Qué tal, día. Eh, Jaime rosenberg, de La Nación? ¿Cómo no, estás? ¿cómo eh, bien. Quería eh, una pregunta en dos, que es primero si nos puede contar qué se si habló en gabinete. Y en segundo lugar, eh, ¿cómo queda la relación con los gobernadores peronistas después del comunicado, con un tono que podría decirse que es crítico, con respecto, luego de la reunión que sostuvieron ayer con el presidente Milei? Gracias. Bueno, en reunión de gabinete, eh, reunión que fue por las circunstancias del día eh, acotada, simplemente analizamos la situación en términos de... Eh, los o el operativo de seguridad y lo que ocurra hoy el lo, lo, bueno lo, lo que se tiene previsto para lo que queda de la jornada del día y eh, bueno ahí está supuesto, Manuel Adorni en su conferencia